Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola, un cordial saludo para los alumnos y alumnas de Aprendamos y para todas las personas que siguen nuestro programa en el Ecuador y en otros países a través de la señal internacional. En Guayaquil, organizaciones públicas, privadas y académicas se preparan para dar respuesta de manera coordinada a situaciones adversas de gran magnitud, como un terremoto, por ejemplo, si este llegase a ocurrir. Representantes de unas 50 instituciones de distintas especialidades simularon una emergencia sísmica para validar 11 protocolos aplicables en estos casos. Los protocolos están relacionados con accidentes de tránsito, atención prehospitalaria, incendios, materiales peligrosos, eventos masivos, disturbios, accidentes aéreos, estructuras colapsadas, epidemias, incidentes portuarios y abastecimiento de agua por tanqueros. El ejercicio organizado por la Municipalidad de Guayaquil y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se realizó en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que es un centro de operaciones del Sistema de Comando de Incidentes de la ciudad. ¿Cuántas ambulancias tienes? Cuatro. Yo tengo cuatro. Y nunca está ninguno. Nosotros uno. Cuatro, está y siempre está rotado. Entonces, ¿dónde están las otras que vamos a mandar? O sea, hay que no contar las que tiene el hospital. No tienen dos. Ustedes llevan dos. Ya. Yo tengo dos, una. Ustedes no tienen cuatro. Cuatro. Por bueno. Pero yo sí puedo activar las ambulancias de todos los dispensarios, pues es que tengo 20 en la provincia. Eso sí le puse. Claro, eso sería eso importante. Es importante. Sí, 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 yo le puse porque... ¿Cuántas ambulancias en la provincia hay? Porque hay dispensarios que son 20. Porque era nivel local. La de provincia también está ahí. Es lo que, claro. Es lo que hacemos generalmente, es lo que hacemos, pero el problema es lo siguiente: el Consejo Provincial más están fuera. Hasta que lleguen, claro, se le hace un poco más complicado. Son las que están aquí. Es lo que hacemos. Por el área, por la hora, podemos tener congestionamiento. Entonces, también necesitamos la colaboración de Policía Nacional para que nos ayude por la posibilidad de saqueo. No nos olvidemos que el congestionamiento últimamente nos ha derivado en que tengamos delincuencia por los sectores. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Diario Super, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Los árboles son vida, son salud, son fuentes de energía y de comida también. Para mejorar el medio ambiente y la calidad del clima, mejorar la capa de ozono, la oxigenación, eso. Siembra tu árbol y crece con él. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. ¿Está preparada Guayaquil y las otras ciudades de nuestro país para enfrentar un sismo de gran magnitud, un tsunami, incendios u otras contingencias similares? ¿Cuáles son los servicios y recursos básicos que debemos proteger antes de que ocurra un evento catastrófico que los impacte? ¿Qué papel tienen las instituciones públicas y privadas? ¿Y qué papel nos toca a los ciudadanos, a usted y a mí, para ayudar a nuestra ciudad en tales circunstancias? Nuestro equipo estuvo en un simulacro de evacuación realizado en uno de los grandes centros comerciales de Guayaquil, donde se concentran diariamente muchos miles de personas. Thank you.
La idea es probar y garantizar que el plan de respuesta para emergencias funciona bien con los recursos que hay en el centro comercial. Pasos metodológicos que dan soporte al simulacro. Cierre de vías de acceso directo al sector. Control de vehículos y peatones. Ubicación del comando de incidentes en un vehículo. Movilización de unidades de rescate, incendios y ambulancias. Conformación de un grupo de observadores. Participación de policías especializados en desactivación de bombas, policía judicial y encargados de orden y seguridad. Participación de un helicóptero para trasladar heridos. Uno de los aspectos que se quiere medir es el tiempo de reacción de los organismos de auxilio. También el tiempo que toma a las personas que atienden los locales, clientes y colaboradores del centro comercial en evacuar las instalaciones. Un componente muy importante del ejercicio es el manejo del congestionamiento vehicular y el control de peatones, el control de desmanes y delincuencia común. Se está simulando también una situación de incendio interior y exterior. ¿Cómo actuar en caso de derrumbes y desprendimientos de grandes objetos? Aquí se están aplicando procedimientos para la evacuación de heridos. Este equipo está simulando un atentado con bomba y aplica los pasos técnicos aconsejados para estos casos. Se quiere saber cuán eficiente es un ejercicio complejo como este en el que participan distintas instituciones. ¿Cómo era el diseño de esta evacuación? Una evacuación de aproximadamente 1.200 personas que estaban entre personas, dueños de locales, personas que alquilan locales, personas curiosas, visitantes. Era la evacuación, esa era la primera respuesta. El segundo escenario, ya se fueron uniendo los componentes para hacer este gran plan de emergencia, donde se presentaron incendios en los parqueaderos. Había un incendio en la parte frontal, otro incendio en la parte posterior, donde actuaron las unidades del cuerpo de bomberos. Hubo mucho humo, suponiendo también que había incendio en la parte interior del centro comercial, y habían víctimas, aproximadamente unas 25 víctimas, en todo el centro comercial, en sus diferentes plantas o niveles. Hubo también una persona que estaba colgada de un andamio, donde hubo que hacer el anclaje respectivo para poder hacer la evacuación. Esto de aquí ha servido realmente para preparar a la gente. A criterio del cuerpo de bomberos, en lo que respecta a nosotros, yo creo que ha sido un excelente simulacro. No ha sido solamente un simulacro de incendio, como le estoy diciendo, hubo incendio, hubo víctimas, hubo rescate, hubo amenaza de bomba, actuó la policía, la comisión de tránsito, las otras instituciones que nos dieron el apoyo respectivo, ya, para poder trabajar, y se fue manejado desde un comando de incidente manejado por el cuerpo bombero, donde las otras entidades, llámese comisión de tránsito, policía, los mismos personal administrativo del centro comercial, estaban en el contacto con el comando de incidente, y a través del comando de incidente un oficial nuestro nos daba las disposiciones cómo nosotros teníamos que poder controlar o ir avanzando en cada situación que se presentaba. ¿Qué es un comando de incidente? Comando de incidente es quien dirige la escena, quien dirige la emergencia. Por ejemplo, si esto de aquí es totalmente bomba, ¿quiénes son los que van a asumir el comando de incidente? Es la Policía Nacional, ¿no es cierto? Si es un accidente de tránsito, ¿cuál va a ser el comando de incidente posiblemente? La Comisión de Tránsito, la entidad que estrica un carro, abre un carro, corta un carro, como quieran llamarlo ustedes, es el cuerpo bombero, con sus equipos especializados. Si es incendio, el comando de incidente lo va a tener el cuerpo bombero. Todos estamos haciendo los cursos de comando de incidente para que todos sepan y hablemos el mismo idioma. Y esos son los resultados de hoy, que ha sido un trabajo excelente. La Comisión de Tránsito cumplió su función, la Policía Nacional cumplió su función, el cuerpo bombero cumplió su función en lo que es incendio, en lo que es ambulancias, en lo que es rescate. Y las tres divisiones nuestras han actuado muy bien. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para organizar un ejercicio como este? Pues el primer elemento, la preparación, es la primera fase. Una capacitación adecuada a todos nuestros concesionarios. Tiene que haber una preparación del personal, tanto administrativo como operativo del centro comercial. La concientización a nuestros clientes, el adecuado
la adecuada transmisión de la información en cuanto a cuáles son nuestras salidas de emergencia, cuáles son los puntos de evacuación, cuáles son los sitios de seguridad a los que deben llegar. Y en caso de un siniestro real, pues minimizar que un incidente traiga pérdidas humanas lamentables para una familia ecuatoriana. ¿Qué diría usted que se aprendió con este ejercicio? Yo creo que la experiencia de este simulacro hizo que la gente aprenda muchas cosas, ¿no? El tema principal, aprendió a cuidarse a sí mismo, aprendió a actuar de una manera calma, de una manera serena, qué hacer en caso de una emergencia real. Nuestro personal capacitado ayudó a que la gente pueda evacuar de una manera normal. Esto fue una enseñanza muy grande, no solamente para el centro comercial, sino también para las autoridades que prestan este apoyo. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta y Aviosuper, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Otro servicio esencial para una ciudad grande o pequeña es la dotación de agua potable. En emergencias graves, el agua potable suele faltar o se puede contaminar. Y la carencia de agua limpia, como sabemos, es un grave peligro para la salud de la población. Fiorella estuvo en la planta potabilizadora de agua de Guayaquil buscando una respuesta. Adelante, Fiorella. Estamos aquí en lo que se denomina el área de captación. Aquí en el lado izquierdo tenemos lo que es la estación de bombeo número 4. Aquí en el frente tenemos lo que es el río Daule. Como verán, hay un sistema de caña de retención de sólidos en suspensión grandes para evitar que se peguen las rejillas. Acá tenemos una rejilla que retiene basuras menores que están por la parte de abajo. Luego pasamos a esta cámara de admisión, en las cuales abajo tenemos otra rejilla. Estas rejillas son limpiadas por unos buzos, vienen pasando un día, hacen la limpieza para evitar que se acumulen basura. Luego pasan a lo que ven al frente, ese es un sistema de cribación, donde son sólidos pequeños que quedan, son retenidos por un sedazo. Ese sedazo evita que pase basuras pequeñas al cárcamo de bombeo, donde se encuentran las bombas sumergibles, que una pequeña basura hace una pérdida de producción tremenda. Ingeniero Andrioli, ¿en qué punto del proceso de potabilización de agua nos encontramos ahora? El objetivo de todo sistema de tratamiento es el agua sucia, clarificarla. Y esa agua, clarificarla, desinfectarla para que esté apta al consumo humano, libre de cualquier impureza y de cualquier contaminante. Para lograr ese propósito, entonces nosotros ahí agregamos un coagulante y seguimos más adelante a las zonas de clarificación. Ingeniero, aquí veo el agua más clara. ¿En qué etapa del proceso nos encontramos? Ya, el objetivo nuestro era clarificar el agua sucia y posteriormente desinfectarla. Aquí nos encontramos precisamente ya en esa fase del proceso en que el agua ya prácticamente está limpia. La hemos clarificado para entrar ya a la zona de filtración. Esa agua que prácticamente ya no está oscura, tiene que pasar por un manto de arena para retener aún los insolubles que lleva esa agua en suspensión. Quiere decir que debajo del filtro, este es un filtro, el agua va a salir totalmente cristalina como la podremos observar en los medidores en línea. Y aquí donde nos encontramos es a donde procedemos nosotros a aplicar el desinfectante final del agua para garantizar su inocuidad a la entrega en los acueductos y a la entrega al usuario de la ciudad de Guayaquil. Esas son las líneas que están en las paredes que mete el cloro directamente ya al agua filtrada. Esta agua filtrada ya se va para la ciudad de Guayaquil con un cloro que está más o menos en 1.5 partes por millón. Eso es lo que garantiza la inocuidad del agua. Hemos llegado al punto final de nuestro tratamiento y vamos a verificar la calidad del producto que hemos tratado en este momento.
Este es el punto donde nosotros registramos, nosotros identificamos el pH. Ustedes ven aquí, ustedes pueden ver en la cámara, el pH ahorita del agua que está saliendo ya al consumo es 7.13, el cloro residual 1.18, la temperatura del agua 29.1 grados centígrados y la turbidez 1.65 unidades técnicas nefelométricas, que son los requisitos de calidad con los cuales nosotros en este momento estamos entregando el agua en esta planta de 10 metros cúbicos por segundo. Todos estos requisitos están cumpliendo la normativa obligatoria INEN 1108 revisada, ¿no? ¿Cómo evidenciamos esa calidad? Ahí vemos valores absolutos. Aquí ya lo vemos en físico. Ese es el producto que nosotros estamos sacando ahí. Esa línea la tenemos ahí sacando, no porque para que la vean, sino que el agua está pasando por los sensores para medir los parámetros indicados ahí. Entonces tiene que descargar aquí para que el agua vuelva a circular, ¿no? Entonces, este es nuestro punto final, donde con esos parámetros hemos garantizado la calidad del agua. Ingeniero Soledispa, ¿qué pasaría con el agua si es que ocurre algún evento adverso, como un terremoto o caída de ceniza volcánica? Si llegamos a tener un evento de magnitud baja, podremos direccionar agua desde esta planta hacia las dos plantas que tenemos hacia abajo y poder tener un continuo flujo de agua hacia la ciudad. Si tuviésemos un evento de nivel alto o catastrófico, nosotros tenemos también el apoyo de nuestras filiales, que son Veolia y Proactiva en los diferentes países de Latinoamérica. Además de tener nosotros dos plantas móviles aquí en la ciudad. De esta forma nosotros podríamos cubrir la demanda de agua para ciertos sectores o los sectores más afectados de la ciudad. El caso de ceniza, nosotros ya tuvimos un evento hace algún tiempo y no nos influyó en absolutamente en nada. Esto es lo que podría comentarles al respecto. Ya hemos dicho en este curso que Guayaquil tiene distintos tipos de suelo: blandos, duros, semiduros, que van a comportarse de manera distinta en caso de un sismo. Hemos dicho también que hay sitios donde se puede construir y otros donde es peligroso construir, por la mala calidad de suelo. El arquitecto Bolívar Sandoval, de la Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial del municipio de Guayaquil, nos explica los criterios básicos que se deben aplicar para levantar edificaciones en la ciudad. En Guayaquil existen, de acuerdo a los estudios de especialistas, cuatro tipos de suelo, fundamentalmente, ¿no? Algunos lo clasifican en siete tipos. Hablemos de cuatro tipos: un suelo firme, un suelo de roca blanda, arcillas blandas cuya profundidad fluctúa hasta 3 metros y arcillas blandas cuya profundidad es mayor entre 3 metros y 30 metros. Los suelos blandos de arcilla blanda se ubicaron por lo general hacia el sur de la ciudad, ¿no? En zonas que antiguamente estaba y en la actualidad están rodeadas de esteros. Y suelos firmes son donde la de los cerros. El resto de la ciudad está como suelos entre blandos y medios blandos, ¿no? ¿Cómo construir sobre suelos blandos o semiblandos para dar seguridad a la vivienda? Bueno, para todo tipo de construcción siempre se tiene que mejorar el suelo, ¿no? Mejorar significa sacar el terreno malo y rellenarlo y compactarlo adecuadamente en capas. Y se implementen las técnicas apropiadas en su construcción. Arquitecto Sandoval, ¿pero hay la posibilidad técnica de reforzar edificaciones que fueron hechas en la ciudad sin diseño sismo resistente? Todo en la técnica es factible, ¿no? Utilizando la técnica y la tecnología, es factible hacer el estudio de en qué condiciones está la estructura, hacer el correspondiente cálculo de reforzamiento de dicha estructura. De que el municipio, cuando asumió la alcaldía, el ingeniero Febres Cordero, uno de los primeros aspectos que hizo es reforzar las estructuras de la edificación. Lo mismo hace poco veíamos que la gobernación estaba haciendo, reforzando su estructura desde la base. Es decir, es factible, pero fundamentalmente es importantísimo que los edificios estratégicos que
cumplen un rol muy importante en la sociedad, como son hospitales, escuelas y otros edificios, instituciones públicas o edificios de concentración de personas que tienen muchos años de construcción, hagan este estudio y refuercen sus estructuras. La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil es una entidad creada para prestar ayuda a los ciudadanos en emergencias y en desastres naturales. En ella trabajan de manera conjunta diversas instituciones que sirven a la ciudad, con equipos de muy reciente tecnología y personal entrenado. Aquí se atienden llamadas de emergencia y se manejan cámaras de vigilancia que permiten tener una visión panorámica de lo que está ocurriendo en distintos puntos de Guayaquil. Cristian Chierre, funcionario de la corporación, nos muestra sus instalaciones y los servicios que esta entidad presta a la población. ¿112, ¿cuál es emergencia? Sí, dígame por favor su emergencia. Estamos para ayudarle, por favor. Ok, deme la dirección. ¿Me da alguna referencia, por favor? Sí, esto es entre la Riviera del Claro y la principal. Secantio. ¿En qué dirección? Esta es la central de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, en la cual el ciudadano marcando el asterisco 112 desde un teléfono celular, llamada gratuita y de convencional 112, puede acceder a los servicios de la corporación. Lo que hacemos es recibir la denuncia del ciudadano y coordinamos con las diferentes entidades de respuesta enviar los recursos para darle solución al incidente reportado, ya sea accidente de tránsito, algún tipo de acción delincuencial, robos, incendios, etc. Cada receptor de la corporación hace un seguimiento puntualizado del incidente hasta que llegue el recurso hacia el lugar y se dé la solución que necesita cada incidente. En el caso de un desastre, la Corporación para la Seguridad Ciudadana con sus instalaciones reúne al COE cantonal liderado por el señor alcalde de la ciudad con los representantes de las diferentes instituciones de respuesta para tomar las acciones que puedan darle solución al incidente. Toda la información que se genera en la central, ya sea vista por las videocámaras o por el reporte de un ciudadano hacia la central, es informada al COE para que éste a su vez tome las acciones correspondientes. Estamos en la sala de despacho. Aquí realizan un esfuerzo en conjunto, trabajando las 24 horas del día, Municipio de Guayaquil, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional, Interagua, Comando Operacional Marítimo 2, un médico y un psicólogo, los cuales son los encargados de despachar los recursos para darle solución a los incidentes reportados por la ciudadanía. Bueno, toda la información que receptamos en la sala situacional es simplemente para analizar y tener una visión muy, muy específica sobre las diferentes amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar a nuestro cantón. En resumen, en el caso de un desastre, toda la información que se genere, ya sea por el reporte ciudadano a la central, por el monitoreo de las videocámaras, es informada de manera inmediata al COE para la toma de decisiones. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.
Chicos, les cuento, Angie, Saori y Alvin se fueron a hacer un trabajo voluntario sobre la reforestación. Vamos a preguntarles qué experiencia tuvieron sobre este tema, a ver. Señorita, señorita, yo traje el video. A ver, vamos a observar. Ahora vamos a coger una bolsita de abono, una por planta. Coja su plantita. Coja su plantita. Miren, eso está movido. Ahí se va a caer Andy de cabeza. Visto todo esto, chicos, vamos a hacer un compromiso nosotros. Vamos a sembrar un árbol. ¿Y dónde lo vamos a sembrar? En el parque. ¿En el parque? ¿En dónde van? En el paterno. ¿En el patio de la abuelita? ¿Dónde van? En el parque. ¿En el parque? En la calle. ¿En la calle? ¿Se podría sembrar en la calle? No. Entonces, chicos, ¿vamos a tener el compromiso de sembrar un árbol? ¡Sí! Entonces, ¿vamos a crecer con nuestro árbol? Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Y esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su sintonía y los invitamos para el siguiente programa. Revisen nuevamente su libro, trabajen en las actividades propuestas al finalizar cada capítulo y tengan mucha suerte. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.